tenemos comunas donde distintas categorías de robo están aumentando más de un 30%. Y esas son realidades locales que son las relevantes de abordar. En materia de inseguridad o delincuencia, hay que ser extremadamente rigurosos y también tenemos que observar cuáles son los indicadores y cuáles son las señales de autoridad a este respecto, que son las que constituyen los incentivos positivos o negativos en función de los elementos de seguridad. Yo creo que estamos viendo respecto al narcotráfico y el robo una situación de impunidad gigantesca. Y aquí hay dos caminos, o quedarnos en el diagnóstico o quedarnos o hacer un esfuerzo de solución. Y yo pienso que este es un momento, como decía Cata, en que no caben más explicaciones.